Hola amigos, les presento un Mustang verde clásico del señor Fabricio de la Cajina. Amigos de Máxima Velocidad, hoy tenemos el gusto de entrevistar a Fabricio aquí con un poderoso auto. Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Platícanos, ¿qué auto nos vas a presentar? Ah, es un Mustang clásico, todo original, modelo 67. Perfecto. Oye, ¿desde cuándo tienes este auto? ¿Tiene buen rato con él? Sí, ya tenemos como unos 10 años con él. ¿Ustedes son aficionados a los Mustang? Sí. ¿O en general a todos los coches? No, pues sí, somos más aficionados a los Mustang. Tenemos varios Mustang. En la Panamericana participamos con uno, un Mustang que se llamaba el Chimicuil. Ah, sí, cierto. Que era, ese era 64 y medio. Era un modelo muy especial porque salió así con la clasificación 64 y medio. Y un amarillo, con ese participamos. Oye, aprovechando que estás hablando de la Panamericana, platícanos, ¿cuántos años ya en la Panamericana participando? Ya tenemos 23 años con este 2011. Hola amigos, ahora les tenemos un Mustang negro con franjas de nuestro amigo Emanuel Chiu. Amigos, estamos con Emanuel, él nos va a comentar qué Mustang trae, qué modelo y... Bueno, pues mi coche es un Ford Mustang, es 8 cilindros, modelo 2005, es el de 5 velocidades. ¿Cuánto tiempo llevas en el club? Llevo aproximadamente unos 2 años en el club Mustang Oaxaca. Okay. ¿Qué te parece? ¿Cómo se desenvuelve el club? ¿Qué tal está el ambiente? Pues un muy buen ambiente de compañerismo y se disfruta mucho estar en compañía de acá de todos los integrantes. Okay. ¿Por qué te gusta el Mustang? Bueno, pues el Mustang así que es toda una leyenda, ¿no? En la industria automotriz el Mustang siempre ha sido Mustang y siempre lo será, es un muy buen carro. ¿Para qué ocupas tu Mustang? Es decir, ¿es particular o para arrancones? ¿Lo has corrido? Sí, lo he utilizado en competencias de arrancones de cuarto de milla. He ganado ya varios títulos y también lo utilizo del diario, como es un carro que está disponible para todo tipo de eventos. Ok, pues muchas gracias y espero que se la pasen bien aquí en el club. Seguimos en Máxima Velocidad. Ahora veremos un Maverick blanco con franjas azules. No se lo pierdan. Bueno amigos, seguimos aquí en la caravana, también hay Mavericks el día de hoy, estamos aquí con su amigo Alejandro y él nos va a presentar su auto. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, mi auto es un clásico 72 con una máquina 302, pues está en totalmente original, uh-huh. Y obviamente ya es de generación, ¿no? Es una herencia más que todo de mi padre. Y ya lo tenemos rato con él. Perfecto. Oye, platícanos, ¿cómo es que lo mantiene su motor, sus llantas, su pintura, su todo para que circule bien? Pues obviamente dándole su mantenimiento, ¿no? Como debe ser su cambio de aceite y su servicio, ¿no? De lavado y engrasado. Y no dejarlo caer, ¿no? Más que todo, pues hay que conservarlo un poquito más, ¿no? Hay que, pues obviamente nada más para salir con la familia, eventos y... Por eso se ha conservado el carrito. Es lo que te iba yo a preguntar. ¿Normalmente lo usas como del diario, para eventos o algún domingo nada más? No, o sea, que prácticamente nada más es para los domingos y eventos. Así es. Ahora bien, amigos, tenemos en exclusiva la presentación del nuevo Sandero y Stepway de la agencia Renault Oaxaca.